Ahora estamos con Fermín, uno de los jóvenes jugadores del Barça, uno de los nuevos valores, ha irrumpido con fuerza, es un jugador con el que Xavi cuenta a menudo y que además se lo ha ganado con actuaciones de peso importantes. Vamos a hablar un poco de la actualidad del Barça y también de una sorpresa que tiene, como se ve en esta chaqueta que lleva tan bonita, porque es nueva imagen de Under Armour, una marca muy potente que ha apostado por él como imagen para meterse fuerte en el tema del fútbol. Bueno, primero, Fabien, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, ¿y tú? Bueno, pues aquí estamos, bien. Contigo estamos bien siempre. Ya te entrevistamos una vez y sí. nos lo pasamos muy bien, la verdad. Eh, ¿Cómo va la temporada? ¿Cómo la definirías? Bueno, eh, estamos teniendo ahora una racha de resultados negativos, pero bueno, creo que también hay momentos que hemos estado bien y, y ando con juego y nada, esperemos que podamos revertir la situación y volver a a la victoria y al buen juego. ¿Está siendo más complicado de lo que tú te esperabas cuando te dijo Xavi que te quedabas en el primer equipo? ¿O tú pensabas que el Barça tiene estas complicaciones, el primer sí. equipo? No, ya ya me lo esperaba al final. Uh -huh. eh, estamos en la élite y, y bueno, sé que es muy difícil y toca seguir trabajando todos juntos y, y unidos como siempre. Bajo tu punto de vista... Eh, mm, Profesional, evidentemente, aunque seas joven, tú ya eres un profesional. ¿Qué le está sucediendo al equipo? Porque alterna actuaciones muy buenas, se le gana al Porto, se le gana al Atlético de Madrid, se goleó a, a Lamberes, al, al Betis, y luego partidos que cuestan mucho más, por ejemplo, el del Girona o el del Amberes en, en Béazita. ¿Cómo se le puede explicar a la gente estos altibajos? Bueno, es, son épocas también de de la temporada, quizás ahora pues, estamos un poco más, que no estamos con esa concentración en alguna jugada en algún uh -huh. momento, pero también muchas veces hemos recibido mucho castigo que hemos tenido poca efectividad y después, después los partidos se nos han complicado también porque los equipos también juegan, pero había veces que hemos hecho un buen juego y nos ha castigado un poco la efectividad. Eh. ¿Cómo ves tú el mister a Xavi? Él es positivo, es resistente, siempre intenta ver la botella medio llena. ¿Cómo le ves tú? Él siempre muy positivo. No hace hacer autocrítica sobre uh -huh. todo, y, pero siempre con positividad, mira mirar hacia adelante, corregir y, y seguir nuestro camino. ¿Y os da mucha caña o es más didáctico? Tú dices, ostras, Xavi, ¿cómo voy? voy? caña cuando, cuando tiene que... Cuando toca. Sí, cuando toca. <laughs> vale. ¿Para ti qué es lo mejor de jugar en el Barça? Pues eh, todo porque era mi sueño de pequeño y uh -huh. lo pude cumplir. Y el estar día a día entrenando, salir a jugar en Montjuic, eh, todo lo que hubo en el Barça para mí es increíble. Y lo peor de jugar en el Barça, porque también tiene su vertiente de supongo de presión, de tensión. Sí, obviamente hay más presión que en otros clubes, tanto internamente como externamente, y pero bueno, tienes que, que saber llevar esas cosas y, y estar centrado en tu fútbol y en trabajar. Ayuda al como hemos comentado, pero tú crees que el equipo puede aspirar a todo, aún. Sí. Tú eres optimista sí, también. Sí, sí, obviamente. Muy bien. Eh, en la Champions, el equipo pasó primero, eh, pero ha habido algún partido, como hemos comentado, el de Lamberes. Eh, ¿Tú te ves ganando la Champions o aspirando a ganar la Champions? ¿O tú ahora mismo eres realista y dices, oye, aún nos falta un poquito? Bueno, nosotros aspiramos siempre a lo máximo. Sí, es verdad que tenemos que corregir errores para, para no cometer en partidos de Champions que son de. Uh -huh. De alto nivel, y, y bueno, yo creo que, que si sí, tenemos aspiraciones a cualquier título y toca corregir y seguir trabajando. A ver, en, ¿con qué compañero te llevas mejor? Eh, bueno, lo he dicho muchas veces, pero con Gaby. Con Gaby, lo que pasa es que ahora está lesionado. Sí, bueno, me lleven con todos, pero con Gaby llevo compartiendo mucho tiempo desde que era más pequeño y es el mejor amigo que tengo ¿Y cómo le estás animando ahora que el hombre está lesionado? Bueno, intento ayudar en lo que puedo. Al final somos como hermanas y lo que él necesite pues estoy ahí. Muy bien. ¿Algún consejo de algún compañero que tú digas, este consejo me ha ayudado para este primer año mío en el Barça consolidarme aquí? Bueno, más que consejo siempre en el día a día pues intenta ayudarte o en cualquier momento que suceda algo pues eh, sobre todo los más veteranos que tienen más experiencia, pues siempre te intenta ayudar con consejos positivos y que no van a servir mucho, seguro. Muy bien. Eh, ¿Tú ya te ves en el equipo, en el primer equipo, ya haces planes de futuro, es decir yo ya me quedo seguro? ¿O esto, aunque tenga contrato y me renovaron, esto hay que ganárselo todavía hasta final de temporada? Sí, obviamente es el Barça y tienes que, cada día es un examen y, y bueno. Yo aspiro a poder quedarme en el primer equipo, él por lo que he luchado siempre y, y él por lo que voy a seguir luchando. Bueno. Oye, lo hemos comentado al principio, eh, ha apostado por ti, Ander Armour. Eh, ¿Qué significa para ti eh, bueno, representar a esta marca y que haya apostado por ti? Bueno, pues en primer lugar, muy contento por, por la apuesta y la confianza que han, que han puesto en mí y nada, muy agradecido y espero conseguir muchos éxitos con, con ellos. ¿Y por qué crees tú que ellos han apostado por ti? ¿Qué han visto ellos en ti eh, para elegirte? Bueno, creo que es una marca que, aparte de tema deportivo, se fija mucho en las personas, en los valores de las personas, y, y yo creo que, que encajo en ese, en ese eh, margen de, de valores y, y eso que, que crean de arma Perfecto. Pues aquí hemos estado con Fermín. Nos ha atendido muy educadamente y confiamos que le vaya muy bien en el Barça y siendo imagen de Andera.